really should start thinking about public policy with the level of seriousness that we apply to medical science. Medical science has been using randomized control trials and other types of evaluative techniques for donkey's years, and we should really be treating the way that we spend billions of dollars each year in the same respect. Why do we think that job programs or education or health sector programs are any less important to know what works? Evidence and science are critical to knowing what we should do about problems. If you're developing, Microsoft is developing new ideas and new software, they obviously think that knowledge, evidence, developing knowledge is critical to that. Investing in science is absolutely crucial to knowing what you can do. Without science, you don't know necessarily what the problems are, because science can provide the statistics, the analysis that tells you what the problems are. Without science, you don't know whether those solutions you've developed are actually solutions. Los estudios que te permiten generar o medir la atribución de una intervención sobre los resultados a los que ellos apuntan te da información sumamente confiable acerca de si esa intervención, si la implementación de esa intervención ha generado cambios esperados sobre la población, aislando el efecto de todos los otros factores que pueden también haber influido en los resultados. Entonces, te dice si la política está funcionando o no. El beneficio de las evaluaciones de impacto como cultura de aprendizaje es mucho más grande para toda la sociedad, es decir, el beneficio público es más amplio que el beneficio que yo como implementador tengo cuando hago una evaluación de impacto. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo hago una evaluación de impacto, las enseñanzas que voy a tener de eso es algo que no solamente puedo usar yo, que pueden usar todos los demás. Queremos cambiar la cultura organizacional que existe en la rama judicial colombiana de poca evaluación y poca rendición de cuentas acerca de los programas, las políticas, los proyectos o las iniciativas de innovación que existen. En este caso tiene que ver con promover la empleabilidad de las personas en la provincia de Buenos Aires, como es en mi caso. Pero por sobre todo, como se habló mucho durante lo que es el seminario, para tomar lecciones aprendidas, ¿no? No solamente ver si funciona o no, si realmente hay cuestiones que se rescatan del programa, que son buenas, que se pueden modificar, procesos, mecanismos, es decir, tratar de ir aprendiendo y modificando las cosas que hay que modificar para que las políticas públicas sean más eficientes y en ese sentido contribuyan mejor a la calidad de vida de la gente, ¿no? Porque la práctica de evaluación de impacto no es rutinaria quizás dentro de la administración pública. Poder incorporar esta metodología de trabajo, sin duda alguna, que va a permitir poder ser más eficientes en la utilización de los recursos, poder focalizar mejor las acciones y los recursos que se tengan disponibles para poder solucionar un problema dentro de nuestras organizaciones públicas. La evaluación de impacto como implementador de políticas públicas contribuye en mi trabajo en la medida que voy a tener argumentos y herramientas para dar una mejor utilización de los recursos que tenemos disponibles. Hoy en día tenemos muy buenas intenciones, estamos haciendo un buen seguimiento a los proyectos, pero no hemos implementado directamente una evaluación de impacto que nos permita determinar si estamos haciendo las cosas de la mejor manera posible.